La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, presentará una denuncia contra un ex diputado de Puebla por el delito de huachicoleo. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la dependencia, dio a conocer que la denuncia se levantará ante la Procuraduría General de la República, PGR. Justicia. En 10 meses se disparó la ordeña en diversos ductos del país. El funcionario omitió el nombre y partido del ex legislador, esto para no interferir con el debido proceso. Nieto apuntó que esta denuncia forma parte de las acciones que la UIF ha llevado a cabo durante el primer mes de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. El caso lo dio a conocer tras la firma de un convenio con la Secretaría de la Función Pública, SFP, para combatir la corrupción. La denuncia se sumará a 3 casos de corrupción que ha denunciado la UIF en el primer mes de la administración, el primero relacionado con el cartel Jalisco Nueva Generación, el segundo respecto a corrupción política en el estado del Puebla, y el tercero con el huachicoleo en Veracruz y Puebla. Justicia. Indagan a sindicato de Pemex por huachicoleo política. Terminaremos obras aunque hayan sido negocio de las empresas AML.